El señor Ubaldo Jerónimo avisa que se le extravió una vaca color blanco, cachos abiertos con el hierro GP. Si alguien lo mira, por favor avisar a su dueño, y si lo ofrece, no comprarlo. El ingenio Pantaleón avisa que necesita 100 trabajadores para el corte de caña, inscribirse en tienda La Montaña. Tienda El Manantial avisa que está a sus servicios, ofreciendo artículos de primera necesidad. Los esperamos, lo atiende su propietario Juan Parachico. La voz del Papa, cuidemos la casa común. La voz de nuestro obispo Ángel Antonio, la buena política. El político tiene que tener la mirada al bien común. Aldea Ojo de Agua avisa a las comunidades vecinas a su fiesta patronal en honor a San Isidro. La iglesia en salida, Padre Francisco, los testimonios de los no videntes. Esto y mucho más, la Radio Chortí en su 53 aniversario
y 17 de Iglesia Peregrina al Tercer Milenio. Felicitaciones en su celebración de aniversario al servicio al pueblo chortino. Hermanos, hermanas, que nos escuchen en sus casitas y todos los que estamos presentes aquí en esta gran fiesta, celebrando el aniversario de nuestra radio Chortí FM Tierra, nos sentimos muy alegres cuando escuchamos todos estos mensajes que nos ayudan, que nos apoyan en nuestro vivir en el pueblo Chortí. En nombre de los exalumnos del Colegio Santa María y todo el pueblo Chortí, agradecimiento sincero a la misión belga, porque ellos fueron los que trajeron esta semilla, lo sembraron aquí en nuestra región Chortí. Hacemos memoria de las hermanas que vinieron a sembrar esta semilla aquí en la región Chortí, principalmente en el municipio de Jocotán. Hermana Germana, hermana Micaela, hermana Odilia, hermana Rosa de Ais, hermana Malvina, hermana Estefana, hermana Marcelina Smer. Estas son las hermanas, las mujeres que dejaron todo por venir a sembrar la semilla del Evangelio aquí en Jocotán. Ellos se olvidaron de su familia, se olvidaron de su tierra natal, se olvidaron de todo, se despojaron de sí mismo y partieron aquí hacia Guatemala, principalmente en el municipio de Jocotán, en la región Chortí. Por eso hoy en nuestros corazones le damos el agradecimiento, y principalmente las hermanas que ya se encaminaron, ya partieron al reino celestial de Dios. Y también sinceros agradecimientos a los sacerdotes, Padre Gabriel Oplak, Padre con María Boxus, Padre Roger Stroga, Juan Vander, Byron, Jaime Van Weinberg y Mateo Martes. Estos fueron los sacerdotes que vinieron a sembrar el Evangelio, a trabajar, a dar sus vidas aquí en el pueblo de Jocotán, en la región Chortí. Hombres y mujeres que vinieron a dejar todo, a dejar lágrimas, a dejar sudor, a dejar esfuerzos, a dejar conocimiento, a dar todo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos profesionales en distintas áreas, salud, educación, posiblemente haya sido ingenieros, licenciados, fruto de este gran trabajo de las hermanas de la Anunciación, la misión belga y los sacerdotes que trajeron esta vida y vida en abundancia a nuestra área Chortí? Ellas y ellos nos trajeron el verdadero desarrollo en la región Chortí, en educación, en salud, en carreteras, en medio ambiente, formaciones en distintas ramas, alfabetización y otros. Y la radio Chortí, que hoy está de aniversario, felicitaciones. Como lo dice el libro de la misión belga en Guatemala, región Chortí, escrito por César Gutiérrez. En 1963, el hambre existe en suelo patrio. Vamos a los hombres campesinos por siempre, pantalones y camisas rotas o remendadas, sombreros de palmas ya deshilados, caentes de látigo de tres puntadas, miradas escurridizas y como perdidos en el espacio de la vida. Sus tierras ya no producen, la lluvia ya no ayudan, perdieron sus milpas y los frijoles que comerán sus hijos y sus esposas este año. Hay en ellos angustia y desesperanza, impotencia y fracaso. Esto lo podemos encontrar en el libro de los 50 años de la misión belga en Guatemala. Es un recuerdo, es un legado escrito en la historia chortí de cómo era la vida antes
y cómo fue transformado por la misión belga. Hoy, el pueblo Chortí tiene un desarrollo diferente al año 1973, como lo dice la historia. Hoy hay profesionales, hoy hay carreteras, hay escuelas, hay oratorios. Hay un pueblo de Dios extendido por todo el territorio Chortí, llevando el Evangelio a todo rincón, como dice la palabra de Dios, al último rincón del mundo. Sinceros agradecimientos a los sacerdotes de las parroquias de Santiago Jocotán, Camotán, San Juan, Olopa, La Unión, a las hermanas de la Anunciación y religiosas, y al personal de Radio Chortí y al pueblo en general, porque todos y todas hacemos misión, hacemos Radio Chortí. Pensamiento de Gregorio Pérez García y familia de Chupacamotán. Gracias. Gracias a nuestro compañero Gregorio de Chupá. Así que esas palabras son recuerdos que no se le olvidan. Es algo recordar lo pasado, hay bonitos recuerdos. Y son recuerdos que ha dejado Radio Chortí FM Tierra, llegando a sus 53 años de vida. Así que continúo. Seguimos en esta tarde, vamos a agradecer también la sintonía de Ana Cumbre Larada, a Ovelia Esperanza Clímaco, a Santa Jerónimo y a Ana María Díaz y María Ovelia Jerónimo. Saludos también para los amigos allá, bueno, saludos también de Gregorio Wallace, ¿verdad? Para su amigo allá en Plan de Larada y en Cumbre Larada. Así que muchísimas gracias a mis amigos allá, sintonizándonos, gracias por estar en sintonía. Aunque por toita me dijo que dirán, porque por toita que el Jabaró irá, el Jabaró irá a ese Guadu Chon Capiaró, Taraturó, Tacarón, Guadu Chon Sayer Gatua Tunores. La vez que sale el tiro, también cuyo renero, para vivir yo que la frase va a tu pedirá. Pachán que contesta que para que esté, la espada sí que contesta me en el chachavimiento. Así que vamos a continuar con más música y esta tarde con la marimba de Tunucó abajo. Thank you.
Thank you.
Así le estamos acompañando, también estamos agradeciendo a la sintonía Lidia Ramírez allá en el municipio de Europa. Desde Europa tenemos el saludo de esta tarde. También estamos agradeciendo a la sintonía Norma Susana Torres allá en Europa, saludando a la radio por sus 53 años y a sus amigas, saludando también. El saludo de parte de Leonardo Díaz allá en Cumbre Narada, nos sintoniza. Gracias por estar en sintonía. Sí, nos podría llevarle la música para complacer a mi amigo. El tema musical dice Moviendo la Torre Norte. Acá en este momento necesitamos también
que participemos. Así que también este es un momento de alegría. Gracias también al apoyo de nuestro amigo Osvaldo Roque. Así que necesitamos que participen. Y cuando nos vamos a una actividad, así que no es muy importante, y nos vamos y nos quedamos viendo, pero de ahí hay formas de poder participar para poder convivir y compartir esta alegría. En estos momentos nos vamos con ustedes. Escuchen bien, pongan mucha atención. Vamos a dejar un poquito la música de la marimba, unos minutos, porque vamos a tener participación de cada uno de ustedes. En estos momentos les voy a lanzar una pregunta. Es para ustedes, amigos que están acá con nosotros. Es para ustedes. Y el que responde esta pregunta se va a llevar un regalito patrocinado por nuestro amigo Pablo Roque. Pequeño pero con todo corazón, dice. Él lo dice. Así que por acá vamos a lanzarles esta pregunta. Una pregunta sencilla, que ustedes lo pueden responder. Necesito que me digan, ¿quién me dice cómo se llama el director de Radio Chortí FM Tierra? Su nombre completo. ¿Cómo se llama el director de Radio Chortí FM Tierra? ¿Cómo? ¿Pases para acá? Y toda la audiencia quiere escuchar, porque como los que están en casita no nos pueden ver, entonces aquí es nuestro compañero, nos dice el nombre completo del director de Radio Chortí FM Tierra. Mario Enrique Amador Carranza. Así que por acá vamos a entregarle este regalito. Es patrocinado por nuestro amigo Don Osvaldo Roque, y esto va con todo corazón, pequeño pero con todo corazón. Gracias a la participación de nuestro amigo. Un mensaje para nuestros amigos que nos escuchan en esta tarde. Solo les digo que muchas gracias por el regalo que me dieron. Gracias a la radio por también, que estén en una radio que nos da alegría a todos en este 53 años de vida. Gracias, hermano. ¿Ahora su nombre? Listo, mi papi. Gracias a la participación de nuestro amigo Mauricio de Pacrín. Sabemos que allá en Pacrín tenemos audiencia. Oronoto Macabona Chortí, ¿sabes? Esto acá Pierrucha Turopeja. Y también Muruache, Oronoto Macabona Chortí, ¿sabes? Esto Banca, la que igual vive no también tiene manera. Así les acompañamos, así que prepárense porque tenemos más regalitos por acá. Así que prepárense porque vamos a lanzarles otra pregunta. Así que hay que prepararse, que participen. Vamos a continuar con más música de la marimba. La marimba, ¿cuál es el nombre de la marimba? La marimba de alma sonora Quetzal de Tunuco abajo. ¿Su nombre es mi amigo? Jesús García Torres. Nuestro amigo por acá nos acompaña. Gracias también por su colaboración. Sabemos que mover la música en las diferentes comunidades no es cosa fácil, es complicado, pero nuestro amigo por acá está presente. Gracias también al apoyo de nuestro amigo Osvaldo Roque, ya que acá está con nosotros también, y dentro de unos momentos pues está llegando también la música en acordeón. Así que vamos a continuar con más música de la marimba alma sonora de Caserío Los Torres, ¿verdad? Así que gracias a mis amigos allá en Caserío Los Torres, nos están sintonizando. Muchísimas gracias a Ramón Gardías y en toda la región Chortí. Mis amigos nos están comunicando con nosotros a través del 6946-5169. Lastimosamente no les podemos responder porque estamos acá en los corredores de Radio Chortí FM Tierra. Thank you.
No tiene ningún problema, claro.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
les acompañamos en la sintonía de los 95.9 de FM Tía para esta programación que está llegando. Vamos a estar a toda la amable audiencia en toda nuestra región por ti. Así que estamos agradeciendo la sintonía de Francisca Chachete, de Ana y Concordia de Tolita, muy cordial para su parecido. Así también estamos agradeciendo la sintonía de César Augusto Díaz, allá en Pinal, con los sintonistas, saludando también a Aurelio Díaz y Díaz y Damián Díaz y Díaz. Bueno, ahí los sintonistas. Los que venimos sintonizarnos allá en Pinal, también vamos a agradecer la sintonía de César Augusto Díaz, porque el día de hoy está cumpliendo años. Así también, con nuestros amigos de nuestro artículo de años, así también César Augusto Díaz está cumpliendo años el día de hoy. Felicidades allá en Pinal. Ya nos amplifican, una feliz tarde. Gracias por estar en sintonía. Mis amigos, se está comunicando al 79-46-5169. Mil disculpas, no podemos complacer porque estamos fuera. Estamos acá en alrededor de la radio de tierra. Así que mil disculpas. Así que tenemos llamadas en línea. Así que mil disculpas, no le podemos responder porque estamos fuera. Así que si tienes suerte, si no podemos responder. Así que mil disculpas a toda la amable audiencia. Estamos con ustedes, amigos, en esta tarde, llevándoles esta programación especial en este día 4 de agosto del 2019, también llegando a los 53 años de Radio Sol. Ángel Cotoy, el programa Salmirá, cuando no cambió se troca mi morbado, Radio Junior, Sarrés, Tipo Aguán, cuando está aquí, parece que también por venir. Vale, y no pide la fase, cuando se estará, dará tu nota, quedó tirado, porque yo me salía de caros. Y en la tarde también aquí sábado y domingo, a poco de ella que programa van a tener la conexión, también si me quieren dar, estamos por buscar, que fue por el día de la luz, cuando estoy programa también si me quieren dar, y hasta que el campeón de este cual ya está, si el truco acá no te das, la voz que sube la cual ya está, tu nombre de campeón se puede también lugar, ¿sabes? Así les acompañamos, gracias por estar en sintonía, vamos a continuar en esta tarde, así que ya casi llegando al final de la participación de la marimba de Tunucó, Abaco. Gracias también a la colaboración de nuestro amigo Jesús García. Así que muchísimas gracias a los tocadores también, muchísimas gracias. Gracias por su participación en este día muy especial, llegando a los 53 años de Radio Churquilla en la Tierra. Un año estuvo con nosotros acá nuestros amigos de la selva. Un saludo muy cordial para ustedes, amigos y amigas, allá en la selva, sin pensarlo, también, también estuvo con nosotros hace un año, este 4, un 4 de agosto, ¿verdad? Claro, quiero decir que en un momento estará con ustedes también la música, el acordeón, así que el amigo Osvaldo Roque, el Bartolo Pérez, ya se preparan para llevarles esta música, la música nuestra, la música de nuestra región, Chortiva. Así que gracias a don Bartolo Pérez, que nos visita desde Chicopote. Muchísimas gracias a mis amigos de Chicopote, tenemos aquí. Estamos agradeciendo también a todos mis amigos que nos sintonizan. Así que ya para ir finalizando esta tarde, también vamos a lanzarles la otra pregunta. Así que vamos a lanzarles la otra pregunta. Vamos a preguntarles, así que pongan mucha atención para que se lleve el regalo, tomado por el señor. Esta tarde vamos a hacerle la pregunta, más fácil, más sencillo. ¿Cómo se llama la marimba que nos acompaña en esta tarde? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la marimba que nos acompaña en esta tarde? Y cuando iniciamos y le preguntamos a nuestro amigo y le preguntamos cuál era el nombre, y nosotros le dimos acá frente de cada uno de ustedes, ¿cómo se llama? Alma Sonora Quetzal, dice nuestro amigo. Por acá pasen para acá. Mi amigo, para que el amor de la se lo escuche, ¿cuál es el nombre de la marimba? ¿Es cierto que así se llama? Muy bien, van a escuchar a los amigos que nos están escuchando. Ya no. ¿Cuál es el nombre de la marimba? Alma Sonora Quetzal. Muy bien, ¿cuál es el nombre, mi amigo? Juan Vázquez Interiano.
¿De dónde? Ah, no, no, no. No, no, no era de ahí. Muchísimas gracias, mi amigo. No, no era de ahí. ¿Qué pasa aquí en frente de bailar? ¡Que baile! Así que por acá le vamos a hacer este regalo. Así de los premios, que baile. Este regalo sonado por nuestro amigo Pablo Roque. Así que gracias a su participación. En esta tarde nos visita de Tatutú. Así que saludo muy cordial para mis amigos de Tatutú. Este regalo va con todo cariño. Mateo, gracias a nuestro amigo que nos visita desde Tatutú. Gracias, tenemos audiencia allá y nos visita. Es una comunidad lejana, pero por acá están con nosotros. Así vamos a finalizar ya la última. Tenemos a nuestros amigos ya con la última pieza, ya para darle el último final hoy. Finalizada. Ya también para Thank you.
participación de la marimba alma sonora de tu grupo abajo. Gracias también a nuestro amigo Jesús García por su colaboración a esta actividad, una actividad muy importante para su mejor amiga de otro día, porque está llegando a sus 53 años de existencia. Llegamos a la parte final de la participación de la marimba, así que también vamos a darle paso ya a la marimba. Así que para allá se preparan, así que de lo que nosotros preparamos, vamos a dejar la política en violín. Yo les pido permiso, les echamos un baile.